Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 7 de Rise of the Tomb Raider. Bueno, continuamos con Larita, estamos en esta soviética, la instalación soviética, correcto. Encuentra el prisionero nativo para saber más acerca de la ciudad perdida. Tenemos que infiltrarnos para hablar con el prisionero, gente, tenemos que venir hacia aquí, ¿vale? Habíamos estado explorando en el capítulo anterior toda esta zona. Haciendo la tumba, bueno, hicimos una tumba solamente, ¿no? Si nos quedan otras dos, tenemos aquí una y la siguiente yo para mí que estará por aquí. Porque si no la vemos por aquí, aquí nos dejamos una reliquia. Bueno, en fin, esto lo tendremos que abrir. Aquí en esta zona hay muchas zonas para abrir con explosivos y con el arco con cuerda. Entonces, de momento no podemos hacer nada, así que lo que vamos a hacer va a ser irnos, ¿vale? Vamos a pasar por este alijo y nos vamos a abrir para aquí, gente. Directamente. Así que vámonos. ¡Uepa! Mira lo que hay aquí. Vale. Pues nada, vamos a ir a ver ese prisionero quién es. Ardillita, ardillita. Ay, ardillita. Vale. Pues vamos a ver ese prisionero. Quiero saber quién es ese prisionero. Tengo interés. Ahí arriba habíamos subido ya, ¿no? Sí. Sí, habíamos mirado todo, ¿qué cojones? Bien, pues tenemos... Vale, lo tenemos más allá a la izquierda. Y todo aquello que de momento, y el cofre que tenemos ahí abajo, pero de momento Nanai. Vale, creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos en la parte de abajo. Vale, por aquí. Ahí está. Vale. Genial, gente. Nos va a poner un puntito de habilidad que de momento, pues, no lo vamos a utilizar. Ya lo utilizaremos. No hay prisa, ¿eh? ¿Te das cuenta, gente? Perdón. Vale. Todavía no la podíamos. Esta era con ruso 3, ¿verdad? No sé suficiente ruso como para entender esto. Fuera. Pero vámonos. Creo que muestra un mapa de alguna clase. Un mapa de alguna clase, lo sabemos. Antes tendremos que entrar a la otra zona. Necesitamos la cuerda, gente. Necesitamos la cuerda. Y tenemos que subir. Creo que había que subir por allí. Sí, había que subir por allí. Nada mal. Quiero largarme de esta zona ya, sinceramente. Más que nada. Nos queda todavía por mirar por allí y tal. Más que nada por tema de optimización. Esta zona va un poquitillo regulari, sinceramente. Tumba opcional cercana. Yo para mí que desde ahí se puede pasar. Pero bueno, esto como lo volveremos a explorar, ¿vale? No, no vamos a... Coño, Larita. Vamos a darle más vueltas, ¿vale, gente? Vale. Podríamos poner el punto de habilidad. Me da igual, ya lo pondremos. No, no hay prisa. Eso es. Madre mía. Madre mía, Lara. Vale, decimos que es por... Sí, por aquí. Continuamos por aquí. ¿Qué cojones se puede hacer aquí? Esto va a romper, ¿no? ¿Hola? Ay. En fin. Pues nada, media vuelta. Puta vida, Tete. Puta vida. Vamos a ver. Yeah.
Ahí arriba no he subido, ¿eh? Por ahí no he subido, gente. No sé cómo subir para ahí. Bueno, se verá, se verá. Vamos a irnos porque aquí ya, ya vendremos a hacer cositas. No engancha, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? Pues nada, desde aquí sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Lol? A ver. Vale. Venga, vámonos. Ahí no puedo subir, es una pena. Si no subí hasta allí, ¿eh? Ah, voy a pasar por aquí primero. Vale, esto lo tenemos lleno. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí primero? ¡No! Joder, loco. Solo quería asomarme para mirar. Vale, pues esta zona, eso es para subir y tal. Y por aquí no tenemos mucho más. Otra de estas. Que tendremos que recorrer otra vez todo el mapa. Lleno de piezas. 45, no puedo llevar más, tío. Pues aquí tengo piezas, vale. Hay que gastar esas piezas, gente. ¿Veis por dónde venía, no? En principio. Sí. Podemos subir por ahí o por aquí. Vale, aquí tenemos otra, ¿eh? Usa los cables de comunicación para tirarte en la tirolina hasta la prisión. Vale. Alguien grabó algo más abajo. Indicaciones hacia algo oculto. A ver. Vale, este alijo de monedas revelados. Alijos de monedas revelados. Me ha revelado todos alijos de monedas. Nada mal, gente. Es ir dando rules por ahí y encontrar todo, nada más. No tiene mucho misterio. Vamos a coger la tirolina para ir hasta aquí. Por ahí me dejan monedas. Ahora que lo pienso. Pero es por ahí abajo. Nada, ya miraremos. Y hay otra caja. Creo. Un antiguo campo de trabajo soviético. La Trinidad está ahora al mando. Vale, vamos a ver, gente. Tenemos que limpiar aquí. Vamos a limpiar esta zonita. A ver si podemos hacerla un poco en sigilo. Si podemos, ¿eh? Por aquí donde voy. Mucho ruido, gente. Estoy haciendo aquí un ruido del copón. Creo que... ¿Quién está ahí? Ha encontrado. ¡Vamos! A
Vale, he fallado el tirito, pero bien, ¿eh? Alijito de monedas aquí, ¿no? Vale. No, alijito de supervivencia creo que era. Vale, venga. Nos han dado cañita ahí un poco. No, bueno, está bien. Aquí tenemos más piezas. No puedo pillar más piezas. Vale, esto lo tenemos que forzar. Tenemos más propaganda otra aquí soviética. ¿Oigo gente? No, no. No. Venga, vamos a abrir aquí. Almacén de suministro. Recoge monedas bizantinas para comprarte. Para comprarle objetos al técnico de equipamiento de la Trinidad. Camina hasta los objetos. No, sí, camina hasta los objetos y mantén para comprarlos. LOL, ¿qué me estás contando? Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros, pero si se huelen algo o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear, preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer. Gente, le podemos comprar. Mira, tenemos aquí para comprar herramienta de trabajo, herramienta de mejora que desbloquea un nivel adicional de mejoras para todas las armas. Eso lo vamos a comprar, ¿eh? Y esto no lo voy a comprar. Un atuendo con camiseta de tirantes negra, pantalones de camuflaje y equipo táctico. Los atuendos pueden cambiarse en los campamentos. No voy a comprar el atuendo. Prefiero comprar otra cosa. A ver qué hay aquí. Son 120. Lanzagranadas para fusil. Nada mal. Permite el ascenso rápido por cuerdas. Y aquí tenemos armas y todo, gente. Nada mal. Escopeta táctica y fusil militar. No voy a comprar armas ni nada. Lo que más me interesa es esto, sinceramente. La herramienta de trabajo para mejorar las armas. Pero necesitamos más monedas, o sea que hay que ir a por ellas. No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantin nos soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente. Y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto, y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. La buena fuente divina, gente. Vale, pues esto... Hostia. Vale, esto es la tirolina. Voy a investigar un poquito por aquí fuera. ¿Está la tirolina por ahí? Yo no la veo, ¿eh? No, creo que igual no está. ¿Tengo que subir hasta ahí arriba, sí o no? Sí, voy a tener que ir hasta... ¿No? Sí, 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 sí. Vale, aquí no hay nada. Tenemos aquí otro campamento que vamos a pillarlo. Vale, tenemos al tipo muerto este. Puntito de habilidad. A ver, ¿dónde lo podíamos poner? Punta hueca, ¿eh? Estas balas son cojonudas. Para la carne. Para lo blindado no, pero la carne... Cuidado. Vale, eso por un lado. ¿Y por aquí qué teníamos? Vale, voy a poner este también. Y... tengo que hacer las mejoras. Que voy a hacer mejoras de cositas, ¿eh? Armas. Vamos a ver. ¡Hostia! Ah, vale. Vale, vale. Digo, que tengo el arco. No, no, no. Mira, susurro lúgubre. Yo creo que de este también tengo una pieza, que es el que he encontrado.
Arco improvisado. Y ahora tenemos el arco improvisado, tío. Uf, lo podría mejorar, pero... A ver. Vamos a mejorar, yo creo que las pistolas. Voy a mejorar la que llevo. Más daño no sé si utilizarlo, porque un tiro en la cabeza les mata, eso está claro. Velocidad de recarga, estabilidad de retroceso y cadencia de tiro creo que es lo que más me puede servir. Estas tres. No voy a poner nada más, ¿vale? Pistolita cheta, más o menos. Y por el resto, nada más. Venga. La banderita. Ay, Dios, cómo odio que se quite. Dale, dale. Flechas de escalada. De punta triangular para ir ahí, loco. ¿Eh? Ah, vale. Aquí tenemos la tienda. Sí, señor. A ver cómo nos la marca. Mural. Almacén de suministros. Vale, perfecto. Necesitamos muchas, muchas más monedas, ¿eh? Muchas más monedas. Vale, y el otro camino es... Claro, es que este camino para pirarnos de aquí es por aquí, ¿eh? Aquí hay otra zona para pirarse, supuestamente. Nosotros tenemos que bajar para allá, vale. Maravilloso. Bueno, esta zona la tenemos vista. Más o menos, ¿no? Algo por aquí escondido. Míralo. Monedita antigua, claro que sí. Claro que sí. Vale, gente. Ahí abajo nos hemos dejado recursos, pero... Uf, me dan ganas de bajar a por las piezas de armas, gente. En un periquete. ¿Qué os parece? Es aquí abajo, o sea que no... A ver, un momentito. No, por ahí no me puedo tirar. Por aquí sí. No creo que me mate, ¿no? Casi, casi. Tenemos esta y tenemos otro abajo, si no me equivoco. Voy a pillarlo porque esto está muy bien. Hostia, pero la otra estaba abajo del todo, ¿no? ¿Dónde era? ¿O era ahí? Igual era esa solo, ¿eh? Sí, creo que era esa solo. Perfecto. Sí, ¿no? Por aquí no había más. No. Vale, hop. Vámonos, gente. No, por ahí no. Bienvenida de nuevo. ¿Qué pasa, güey? Si has encontrado más oro, tengo equipo listo si para le... ti. No creo que sospechen nada aún, pero... Ah, no lo había Intenta visto. ser discreta, ¿vale? Hostia, silenciador de pistola, gente. Es universal, que reduce el sonido de los disparos y evita que los enemigos te detecten. Coño, silenciador. A ver, tenemos las flechas. No, de momento me apaño con las flechas, pero el silenciador ese. A ver, quiero las mejoras de las armas. Las prefiero. Mira mucho por la izquierda, Lara. Y no sé por qué. Vale, tenemos que venir por aquí, gente. No, no tenemos otro caminito, ¿vale? Vamos allá. Vale, aquí creo que va a haber lío, ¿eh? Sí, ¿no? He interrumpido tus informes. La Trinidad está preocupada. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. Esa es la voz del padre, ¿no? Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. Oh.
¡No! No jodas, tío. No, no. Sin arco, sin armas. El que estaba hablando con Constantine, gente, ¿no os parece la voz del padre de Lara? No sé, ¿eh? Hostia, ¿os imagináis que el padre de Lara está vivo, que encontró la fuente de la vida o lo que sea? No, si no, no la estaría buscando la Trinidad, pero que... ¿Y que sigue vivo y es malo? Porque claro, ha muerto supuestamente, pero... Lara, ¿estás bien? ¿Qué? Oh, gracias a Dios. Ana, ¿qué? No jodas. ¿Qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. Dales lo que sea que quieran. No, no será esta la mala, ¿no? No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. Hola, compañero. No la toques. Por favor. No. No, tío. Habla. No. No, cabrón. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Para! Por favor, no sé dónde está. Es suficiente. No lo sabe. Lo sabía, lo sabía. Es hermana de este, por lo menos. ¿Estás? Hija de puta. No. ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. Tú, pedazo de... Uy, vas a morir suavemente. No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. He visto cómo opera la Trinidad. ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su madre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, Lara. Se veía venir, porque la tía, tío, ya cuando al principio que las encontrábamos en casa, esos ojos, gente, todos rojos. Esto aún no ha acabado. ¡Cabrón!
Vais a morir todos lentamente. O sea que... vosotros veréis. Será la única forma que sabe de comportarse. El prisionero. Pensé que estaba sola. Vale, no es Jonah. Aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Uy. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. O sea, tiene, se parece sobre ellos. Una secta antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. Se parece al actor español este que hace de malo en algunas películas. No sé ahora cómo se llama. Vale, tenemos que hacer ahí algo con la esta. Vale. ¿Qué será de Jonah, gente? ¿Dónde estará? Buscan lo mismo que tú. Algo que no podemos darles. ¿No podéis o no queréis? ¿Hay alguna diferencia? Sí, no implica una elección. Muy lista. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Romperte la cara. ¿Te parece bien, compañero? Si quieres. Cuidado ni hostias. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. Por ahí no pasas, Lara. ¿Ah, sí? Bueno, igual sí. Bueno, esos pechotes no sé cómo entran por ahí, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Vale, tenemos aquí arco. ¿Es nuestro arco? O... ¡eh! ¡La cuerda! ¡Sí, señor! Ahí la tenemos, gente. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. ¡Tin, tin, tin, tin! Arco recurvado. Vale, me gustaría... una cosita. No tenemos nada, vale, está claro. Bueno, vale. De momento no podemos hacer gran cosa. No tenemos flecha. Vale. Vamos a ver. ¿Ahora qué? Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Vale. Tiro con cuerda. Apuntar. Usa flechas con cuerda para tirar a enemigos. ¿Cómo terminaste aquí? Cuando llegaron Constantine y sus hombres, pensamos que podríamos luchar contra ellos. Pero no sabía a quién nos enfrentábamos. ¿Nos? Mi pueblo. Vivimos en el valle, al otro lado del desfiladero. Funcionó. ¿Puedes salir? Vale. No te escuché, que vivías con tus padres al otro lado del desfiladero, ha dicho. Genial, gente. Pues ya tenemos esto. Ahora ya podremos patearnos la otra zona y abrir todo lo que nos falta. Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Uh-huh. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. ¿Eh? Sé lo que estáis buscando. Es el que nos iba a ayudar. Los gestos de Lara, gente. Está muy currada Lara, ¿eh? Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto.
por si nos separamos. No sé este tío, gente. No me termino de convencer. Sí, sí, es clavadísimo el actor este, tío. No sé cómo se llama ahora mismo. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. Una relación extraña. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha, no hay propósito sin dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos, pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes, eso lo respeto, pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo, mejor, está al alcance. Vale. ¿Por qué tengo flechas de estas? No tengo de las normales. No, me han dado tres flechas... Vale, venga. Que por aquí nada. Hay que ir por ahí, ¿no? Otra reliquia. Una pitillera de plata. Oh, mírala, qué guapa. Parece que ha pasado por toda una guerra. Algo que es probable. 1942. Vale, algo más que nos dejemos por aquí. No parece, no parece. Vale, nos vamos. Va congelada, Lara. No tenemos nuestro traje, tío. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina está aquí. La confianza debe ser mutua, Lara. No me gusta este tío, ¿eh? No sé yo. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Dime qué son las piezas de la pistola. O sea, de la pistola. Pieza de arco compuesto, vale, la pistola ya tenemos. Perdonadme, gente. El arco compuesto y luego nos quedaría el otro arco, que será más complicado todavía de pillarlo, de suponer. Vale, vamos a... ¡Oye! Es gigante el tío, ¿eh? Bueno, Lara también... A ver, es una tía, es normal. Vamos a ver. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que he perdido facultades y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga, será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Muy bien. Arrogante como él solo. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros a trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo, separaban a los hijos de sus madres para que trabajasen como esclavos. Dios, debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron tienen historias que contar. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Es posible. Cavaban en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos son antiguos. ¿Qué la estatua del profeta? Tendrás que preguntárselo. No, parece como una estatua de un profeta. Vale. Muy bien, gente. Vámonos. Venga. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro
Violet. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la siguiente estación de tren. Vale. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Y es a donde tenemos... Último helicóptero saliendo. Vale, mucho cuidado, gente. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapamos a una intrusa. Y barbaro. Un follón en el perímetro. ¿Se esperan más? Es posible. Quédate aquí. Yo me ocupo de esto. Vale. Vale, gente. Casi está. Para recoger madera. Puedes irte. Vale, vamos a mover esto. Constantin quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. Vale, vale, vale. Vale, ahí tenemos cositas. Botellas, aquí hay que cepillarse a la gente bien, ¿vale? Ah, que no tenemos... Me las habían quitado, ¿no? Vale, con esas nos puede valer. Vale, bien. Vamos a ver, tenemos que salir de aquí. Vamos a ocuparnos de toda esta gente. Uf, aquí se puede liar muy gorda, gente. Uy, 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 uy. A ver. He fallado. ¡Quita, cabrón! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Te quedas tú solo, cabrón! No hay nadie más. Vale. Vale, no me voy a curar, ¿eh? No voy a gastar en curas, sabiendo que me va a regenerar la vida. ¡Madre mía! Tuve algún fallete y me delató bien, ¿eh? ¡Joder! Vale, tenemos... A ver, tenemos aquí ordenadores para investigar, ¿no? Busca en el centro de mando para intentar abrir la puerta. Vale, imagino que sean esos ordenadores. O no, ah, va a ser ahí. Entonces estos ordenadores son info. O no puedo... ¿En serio? ¿Qué? Vale. Los buenos desafíos, gente. Esto es la hostia. Es la hostia porque... Para saber todo lo que tienes que hacer... Tienes que rehacer en este juego. Eso me gusta. Además es un juego muy bonito de ver. Para rehacer y para explorar y demás cosillas. Entonces... En este juego me gusta. En otros quizás no. La ratilla. Vale, eso es para prender fuego algo, si queremos. Las flechas con cuerda, ¿dónde las tengo? ¿Dónde las puedo cambiar? Creo que sea con... no. No tengo ni idea. Ya lo miraremos ahora en cuanto veamos un campamento, ¿vale? ¿En serio? Vale, que se pire, perfecto.
¿Qué hay ahí? Metal. Vale. Tengo que tocar aquí, creo, ¿no? Sí, hay que tocar ahí, un momentito. ¿Dónde tienes tu... tu ropa, Lara? Ahí arriba podemos subir de algún modo. No. Aquí igual sí, ¿no? Vale. Vale. No tenemos nada más, ¿vale? Vamos a... un momento. Para recoger, vale. Es que nos... hay un montón de cositas para pillar, tío. Vamos a darle. ¡Eh! Tenía ahí para... he abierto la puerta. Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Ahí está el Jacob. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Vale. Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido a Lara. No, hombre, yo... o puede ser, ¿eh? Puede ser que... sí, claro, es que igual al final es lo que hacen. Cogen y por cualquier razón Lara va a morir. Y la Ana... la señorita Ana le salva. Puede ser, gente. ¿Qué más? Avanzar hacia allí. ¿Aquí qué hay? Ah, que todavía hay más desafío. Sigue el desafío por aquí. No creo, ¿no? No hay más. Vale, al pasar seguramente haya por aquí más. Vale, nosotros, gente, vamos a dejarlo aquí. Qué bien se ve. Lo dejamos aquí, en el siguiente episodio continuamos, ¿vale? Ya hemos conocido al prisionero, a Jacob. Vamos a ver qué se cuece con el amigo. A ver, no tiene buena pinta el tío. Lo que pasa que también debe ser por cómo ha pasado su vida, ¿no? O tiene pinta, no lo sé. Lo iremos viendo. Nada más, gente, lo dejamos aquí. Un placer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gente.